Manuel. Muy buenas tardes, seguidores de Agencia de Noticias MBT. Nos encontramos aquí en el municipio de San Miguel, Chapultepec, donde pues lamentablemente se registra un ataque, un doble homicidio en contra de dos repartidores de gas. En este punto usted está observando cómo se encuentra la zona completamente acordonada. Hay agentes de la Guardia Nacional ya resguardando el predio, elementos de la Policía Municipal, así como de la Policía Estatal. Y también podemos observar que la zona se encuentra completamente acordonada. Ya hay agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los mismos agentes nos solicitaron pues hacernos a un lado, tomar una distancia correspondiente para poder documentar el hecho mientras ellos realizan las investigaciones. ¿Qué ocurrió? Bueno, aquí hace unos momentos, hace aproximadamente entre hora y media, si no es que 2 horas, se registró este ataque en la calle Jardines de Santa Teresa, dentro del fraccionamiento de Santa Teresa, aquí en San Miguel Chapultepec, donde pues dos personas, dos repartidores de gas, desafortunadamente fueron asesinados. Usted puede observar al fondo, podemos ver esta unidad. Usted puede observar la unidad, ya hay una unidad de servicios periciales en el punto. Hay agentes del Ministerio Público ya realizando pues las diligencias correspondientes. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos. Aún no han confirmado si las personas fueron asesinadas por armas de fuego. La comunidad pues está consternada, pues ya han sucedido algunos casos en contra de pues temas relacionados a estaciones de gas. Recordar que cerca de esta zona hace tiempo asesinaron a una mujer cuando acudieron a unas instalaciones de gas donde quemaron algunas unidades. Posteriormente, dos policías municipales fueron ejecutados cerca de una estación de gas y ahora pues dos personas fueron asesinadas, dos repartidores. Relacionado con los otros ataques. Les repito para quienes se van conectando a esta transmisión, desafortunadamente dos repartidores de gas fueron asesinados hace unas horas en el fraccionamiento Santa Teresa, en el municipio de San Miguel Chapultepec. La calle es Jardines de Santa Teresa. Iban aquí las víctimas, quienes habrían sido interceptadas y asesinadas en este punto. Mencionaba, la zona está completamente acordonada, hay elementos pues de los tres órdenes de gobierno, Policía Municipal, Policía Estatal, incluso Guardia Nacional. Ya hay agentes de la Fiscalía General de Justicia, principalmente de la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, realizando estas diligencias debido a este doble homicidio ocurrido este día. Les mencionaba, la comunidad está consternada, incluso en grupos de Facebook de esta misma localidad, del fraccionamiento, los vecinos estaban señalando pues que tomarían en cuenta la opción de manifestarse, tomando en cuenta que también hoy es el segundo informe de gobierno de la autoridad municipal y en este punto pues se registra este doble homicidio. Nos comentan, ya hay familiares, ya fueron identificados, pero hasta el momento no hay personas detenidas. Bueno, nosotros seguiremos informando desde aquí, desde el municipio de San Miguel Chapultepec. Les pedimos que sigan informados. Más tarde les daremos información completa sobre este doble homicidio que se registra en el fraccionamiento Santa Teresa, calle Jardines de Santa Teresa.